La huelga de autobuses, que ha comenzado este mismo martes, pone punto y final tras haber alcanzado un acuerdo entre el gerente de la empresa de autobuses, Jadú Almadraba, la ciudad, a través de la Consejería de Fomento, y los representantes de los trabajadores. Entre la compañía y el gobierno local se ha firmado un nuevo contrato por valor de 125.000 euros para subsanar las pérdidas de la empresa y que tendrá en principio una duración de 2 años. De esta manera, el servicio ha quedado reanudado desde el mediodía de este martes, según ha informado José Antonio Blanco, presidente del comité de la empresa. Así, mediante este nuevo contrato, la empresa municipal Procesa se hará cargo de la deuda de la empresa de autobuses, cuyo gerente se ha acercado hasta la antigua calle de La Salvada, donde los trabajadores estaban concentrados, para hablar con ellos y explicarles que tras este acuerdo se reanuda el servicio, porque lo esencial era pagar a los trabajadores y que la ciudadanía pueda coger de nuevo el autobús. El gerente de la empresa explicaba así a los trabajadores el acuerdo al que habían llegado con la empresa municipal Procesa. El tema está ahora mismo en manos de Procesa, que está culminando un informe sobre un nuevo contrato. El informe pasará a contratación y si en el momento que se firme el contrato, pues bueno, pues estará regularizada toda la situación y no habrá más problemas. O sea, eso nos garantiza una garantía de que se puedan cobrar cualquier compensación económica con respecto a las pérdidas que hemos tenido en la época esta del COVID-19. Y también tiene en cuenta el tema de la frontera, que evidentemente con el cierre, pues bueno, pues vamos a tener unas pérdidas durante un tiempo y también las contempla hasta que se reanude de nuevo, pues bueno, pues el tráfico y la afluencia de público, que eran más o menos las que había antes. La ciudad también va a aportar una inyección de solvencia de 125.000 euros, o a partir de, seguramente será mañana pasado, para que podamos compensar, ayudar un poco al pago de los proveedores que nos quedan pendientes y las nóminas. O sea que con ello garantizamos un poco la estabilidad del pago de las nóminas y de las extraordinarias, que es por lo que nos preocupaba a partir de ahora. Nosotros trabajamos a riesgo y ventura, es la recaudación la que nos... el pago nuestro, o sea que... si esa recaudación no llega a cubrir los gastos de la empresa, bueno, pues sería la ciudad la que tuviese que aportar hasta beneficio cero. O sea, que aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de cubrir los gastos en estas circunstancias. Unos 125.000 euros que, según él, no sacan de mucho, pero dan un alivio a la empresa. No da para nada, pero da un mínimo ahora mismo para salir del paso, ahora mismo. O sea que, y con el contrato, pues ya se supone que vamos a poder facturar y que... ahora mismo está la recaudación en un 30%, entrar en la tercera fase pues nos va a suponer pasar seguramente del 50 al 60, y bueno, y la garantía de las compensaciones por las diferencias, pues ya nos van a sacar para adelante. Si fuese necesario pedir otro anticipo, pues se le pediría a la empresa, tampoco a la ciudad, o sea que no vamos a tener ningún problema más. Tras más de una hora y media de huelga, José Antonio Blanco, presidente del Comité de Trabajadores, y Emilio Postigo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, se han reunido con el gerente y posteriormente le han explicado a los trabajadores que se les pagará entre este martes y miércoles y que se va a reanudar el servicio cuanto antes. Explicaban así a los trabajadores el acuerdo alcanzado. Buena, porque la movilización y la huelga, el primer día de huelga, ha dado resultados. Lo que no ha explicado el gerente no lo ha ratificado el consejero. Os van a ingresar la parte de dinero que os queda, se va a pagar la paga extraordinaria y se garantiza durante 2 años un contrato que se va a realizar en esta semana, la tranquilidad en la empresa. Se va, lógicamente, se van a incorporando poco a poco los compañeros que están en ERTE en función de la necesidad que vaya viendo. Es decir, pasamos la fase 3. Habrá más público, más gente que suba, se van yendo incorporando a la gente, nos garantizan los puestos de trabajo y de momento, de aquí a 2 años, sin problema. Y en el transcurso de los 2 años se va a hacer el nuevo pliego de condiciones donde intentaremos todos los fallos que se han ido cometiendo y que se han visto, rectificarlos y meter una cláusula donde, en el caso de que otra empresa se hiciera cargo de la empresa de autobuses, se subrogaran todos los trabajadores de la misma. Por lo tanto, de momento podemos decir que ha sido una victoria la movilización. Y nada más, no os puedo decir otra cosa. Nosotros hemos dicho a la empresa, a la ciudad, que lógicamente nosotros no vamos a desconvocar la huelga hasta que en asamblea os explicáramos lo que estamos explicando y ustedes tenéis la palabra. Yo creo que con la solución que nos han dado, el problema de momento está solucionado.
Por lo tanto, si ustedes estáis de acuerdo, se desconvoca la huelga. Surgían entonces las dudas entre los trabajadores sobre qué pasaría de aquí a 2 años y si ese nuevo contrato, que se firmará antes de que finalice la semana, se cumpliría o si en los próximos meses la empresa volvería a descolgarse del mismo y a no pagar sus salarios como ha venido ocurriendo. Hay que estar pendiente de que el próximo contrato, la próxima licitación, no sea ya de 2 años, sino que sea de por vida. Pero de momento es que legalmente no se puede hacer de otra manera, aunque queramos. ¿Cómo? Eso se ha quedado y no hay ningún problema. Eso se va a introducir en el pliego de condiciones sin ningún problema. Además, antes de que finalice los 2 años, se va a sacar la licitación y se va a hacer la nueva licitación, que ya será a largo plazo, por 15 o 20 años, según sea la necesidad. Y si no hay volumen suficiente para que entren los compañeros que están en el ERTE, ¿qué pasa? ¿Se va a paro o qué pasa con ellos? En principio, a nosotros nos ha garantizado tanto la empresa allí como aquí la ciudad, que van a entrar todos. Oye, que mañana vemos que hay algún tipo de problema, automáticamente, reunión trabajadores y a montar la que haya que montar. Nosotros queríamos que nos lo ratificara la Consejería de Fomento, que es quien tiene la responsabilidad, es quien contrata. Y ha ratificado todo lo que ha dicho el gerente. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos peleando, la movilización que estábamos haciendo por el tema económico y por el tema de seguridad, nos lo han garantizado. Nos lo garantizan, vamos, en este fin de semana que quieren firmar el contrato. ¿Qué puede ocurrir? Que si no han engañado, pues joder, en la semana que viene estamos otra vez aquí. Los autobuses urbanos volvían a parar este martes. De nuevo, los trabajadores de la empresa Jadú Almadraba decidían paralizar el servicio como medida de presión ante las dificultades económicas por las que están atravesando debido al impago continuado de sus nóminas desde hace meses. Esta mañana, más de medio centenar de trabajadores no han acudido a sus puestos de trabajo, como de forma habitual, aunque sin cobrar, han venido haciendo meses atrás, sino que desde las 6 de la mañana se han concentrado en los garajes, para después, sobre las 9 y media, trasladarse con 5 autobuses a la antigua calle de La Salvada como forma de protesta. Los viandantes que acudían al mercado y los usuarios del autobús se preguntaban qué era lo que pasaba. Los coches que pasaban por el lugar pitaban en señal de apoyo y los trabajadores aplaudían como agradecimiento. Hasta el lugar de la huelga también se acercaban representantes sindicales de UGT y del MDIC, además del secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, para conocer la situación de los trabajadores. Estamos aquí en defensa de los trabajadores, en defensa de sus justas y leales reivindicaciones, y también estamos aquí en defensa de la prestación de un servicio público fundamental como es el transporte público urbano de autobuses en nuestra ciudad. Por tanto, afecta al conjunto de la ciudadanía. Queremos decir que parece ser que después de una conversación que ha habido esta mañana entre representantes de la empresa y la ciudad, se ha tomado la decisión que se va a confeccionar un informe por parte de Procesa, que se va a aportar a los servicios de contratación, que tendrá que contar también con el visto bueno de intervención para hacer un contrato donde la empresa pueda sobrevivir a la situación actual. Sobre todo, pues que ningún trabajador quede fuera de la empresa. La empresa actualmente tiene en torno a 75 o 76 trabajadores, que se mantenga el empleo, es decir, estabilidad total del empleo. Indudablemente, ahora mismo los trabajadores que están en ERTE, hasta que no pase este proceso, este tiempo, no se van a ir incorporando conforme la movilidad del transporte público urbano vaya haciéndose más extensible, pero se garantiza el pago de las nóminas de todos los trabajadores, así como una serie de gastos inmediatos que tiene que afrontar la empresa de autobuses. Estamos esperando a que este fin de semana definitivamente salga ese contrato para estudiarlo, para revisarlo, para hacer un control exhaustivo de que efectivamente se va a cumplir con las promesas, y nosotros lo que queremos es, al igual que los trabajadores, son hechos. Son un total de 75 trabajadores los que componen la plantilla de Jadú Almadraba y en el ERTE se encuentran ahora mismo 26. Pero el presidente del comité de empresa explicaba que los trabajadores que se encuentran en el ERTE se irán incorporando gradualmente según la demanda de trabajo, que esperan aumente si finalmente la ciudad pasa a la fase 3 de la desescalada, tal como ha anunciado este martes el presidente de la ciudad. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado, los trabajadores desconvocaban la huelga y volvían a subirse los autobuses que abandonaban la Plaza de la Constitución sobre las 11:30 de este martes.